is seeing reality. It is touching the truth. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Os tengo un poco abandonado porque el verano ha sido un poco locura. Pero bueno, nada, que sepáis que van a venir vídeos mucho más asiduos, sobre todo de Dragon Ball, de Venom. Y en este caso, una colaboración con Júpiter Madrid Norte. Muchas gracias, Juanjo, ¿vale? Tenemos aquí el nuevo juego de Naruto, ¿vale? El NCG, ¿vale? El de cartas. Esta es la caja de Naruto con Naruto Shippuden. Y aquí tenemos la de Naruto y Boruto Set, ¿vale? Pues lo dicho, me lo ha dado Júpiter Norte, porque el día 10 de octubre estaré allí en Alcobendas haciendo un demo day de este juego. Y nada, vamos con el unboxing de este juego, que me parece muy interesante, con un sistema por turnos. Así que nada, vamos a ello. ¡Hasta ahora! Pues nada, chicos, aquí los tenemos. Vamos primero con la de Naruto y Naruto Shippuden, ¿vale? Aquí vamos a estar el precio, que he estado en unos 39,95 en Júpiter Madrid Norte, ¿vale? Os recomiendo que vayáis allí, se lo decís a Juan Gete que vayáis de mi parte. Venimos del canal de Bubital, así que... Y os va a tratar muy, muy bien. Así que nada, aquí vemos la lámina que viene. Vemos la caja normal y la lámina, pues, foil, que está bastante guay. Para guardarla, pues bueno, ahí lo tenemos. Vale, vamos con el juego, que tiene un sistema de Chrono Clash interesante, que miraré, estudiaré y explicaré en un vídeo y en el demo day del día 10 de octubre, ¿vale? Aquí tenemos la versión en francés, versión en portugués, versión en español, que esta es la que nos interesa, la versión en inglés, que también no estaría mal, la Deutsch, la italiana y el tapete de juego, ¿vale? Una de las partes, porque te vienen con dos partes claramente, ¿vale? Esto es el player 1, player 2, así que ahí tenemos el Battlefield. Y nada, la de español, la primera claramente. Y vamos a ver lo que más trae. Ah, mira, otro Battlefield, hostia. Vale, otro Battlefield, que es en el bosque de la primera temporada, cuando intentan engañar a Naruto, que rompe el rollo secreto y todo. Así que ahí lo tenemos. Vale, que vienen unos dash packs de estos, que serán con algo foil. Vale, te viene, pues, el tochazo de cartas, que es este. Y te viene con... Oh, ¿en serio está pegado, tío? Hijo puta. Onda, una serie de cartas grandes. Vale, así que, joder, mola, mola. ¿Qué abrimos primero? A ver, aquí no hay nada. Pues no hay nada, chavales, no hay nada. Viene una caja tan grande para eso. Vale, vamos primero a abrir. Vamos a abrir esto, el taco. Así que voy a acercar un poco la cámara. Aquí tenemos a Haku con la barrera de sangre. Haku otra vez. Y Haku, Hinata y Uga, Tenten, muy guay. Gaara, qué buen personaje me parece. Naruto, Uzumaki. Aquí le tenemos Zabuza, Momochi, qué bueno. Neji y Uga, que me parecía insoportable. Shikamaru, que es impresionante, con un buen coste. Es un buen personaje, siempre dentro de la serie, así que mola, mola. Solo vienen dos, ¿eh? Ojo, Kakashi, de momento la carta más cara. Esto de lo verde. Ahora vamos con cosas azules. A ver qué es. Sakura. 3. Kiba. Temari. ¡Wow! Ah, mira, mirad la parte de atrás, qué bonita. Me gusta. Ino. Sino. Choji. Rock Lee. Kankuro, que bueno. Solo vienen dos ya. Sasuke Uchiha con la maldición. Está muy guay, muy guay. Eso parece ser una baraja, ¿vale? Lo que hemos visto ya. Porque aquí te viene lo del Chrono Clash, por si quieres jugar con tu previo tapete. Y te explica aquí las cositas, ¿vale? Después está, por la parte roja, tenemos a Tsunade. Tenemos a Orochimaru. Tenemos a Sai. Wow. Tenemos a Gaara, pero más mayor, esto ya es Shippuden, ¿vale?
Naruto Uzumaki, más mayor, Sasuke. Oh, Gai Sensei. Sakura Haruno en blanco, me gusta. Este tipo de cartas me mola, me lo tengo que leer bien para explicarlo en otro vídeo. Esto solo es un unboxing. Sakura, Yamato, Kabuto, Jacuzzi, qué bueno, coste 1. Voy a ponerlo por aquí, que son las moradas. La abuela Chillo, Kisame Hoshigaki, perdón, Kakufu. Joder, estoy intentando que no se... no dé el brillo de los focos. Tenemos a Kakufu aquí, a Hidan. Me gustaba mucho este personaje, me parece que no le dieron la profundidad necesaria. Zetsu, Tobi, que no voy a hacer spoiler. Deidara, Iruko, qué bueno. Otro, ¿ves? Aquí lo tenemos. Estas eran las moradas de este lado. Y vamos a ver estas que son. Shikamaru, Kakashi, Kankuro, qué bueno. Sasuke, otro Sasuke. Creo que estas son las que sobran, que puedes meter, puedes quitar. Esto mola por si quieres hacer tus propias decks. Esto es lo bueno de los LCG, que te vienen con todo, ¿vale? Deidara y Iruko, ¿vale? Está muy guay. Muy guay, estas son las que sobran. Estas son las que me han dejado un poco loco, con el borde blanco que tendré que leer. Y encima con el colorito ese azul, no lo sé. Vamos con las grandes, ¿vale? Voy a echarlo un poquito para atrás para que se vea entera. Sí, más o menos por ahí se va a ver entera, ¿vale? Estoy abriéndola. Vale. Mira, estas tienen otro color por la parte de atrás. ¿Vale? Tenemos a Gaara, aquí en la forma de su Biju. A Naruto. Oh, qué bueno, con el Rasengan y el chakra del Kyuubi. ¿Vale? Tenemos al Kyuubi, al zorro de nueve colas. Gamabunta, la rana enorme, que también está Jiraiya. Sukaku, que es el Biju de Gaara. Sasuke, qué bonito, me gusta mucho esta forma de la maldición, que es impresionante. Oh, cuando se vuelve loquísimo y libera el chakra de las cuatro colas. Naruto, con el nueve colas, ¿vale? Garuda, qué bueno. Cómo mola esta ilustración. Katsuyu, que este es el de Tsunade. Sasori, qué bueno. Controlando Iruko. Y Deidara con las palomitas estas explosivas, que esa parte de la historia me gustó un montón. Y después tenemos a Amanda, la serpiente de Orochimaru. Oye, oye. Está muy muy bien estas cartitas grandes. Que me lo tengo que leer, lo vuelvo a decir. Ya vendrá el gameplay o el explicando a jugar. Así que estos son lo que viene en los sobres abiertos. Vamos a abrir estos que son los cerrados, ¿vale? A ver qué traen. ¡Ah! ¡Oh! Te viene Karin en foil. ¡Qué bonita! Y también en color blanco y azul. Pero este es de NB2. Este es de la segunda caja. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Este me gusta, ¿eh? Esta me mola muchísimo. Ahí tenemos un spoiler de la segunda caja. Y vamos a abrir el otro. ¡Oh! Se cayó. ¡Oh! Esta me gusta muchísimo, chicos. Aquí tenemos a Rock Lee en foil. ¡Qué bonito! Este es uno que seguramente se juegue muchísimo. Así que... oye, este mola muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. Así que nada, esta es la caja 1. Vamos con la caja 2. Nada, chicos, aquí está la segunda caja, que igual vale 39,95. Vienen con otros dos sobres foil. Y vamos a abrirla y vamos a ver qué trae esta, que no viene por detrás, por si tenéis alguna duda cuando vayáis a comprarlo. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el estampado foil de la caja, que me gusta mucho. Me gusta mucho el diseño de Boruto.
me parece muy bueno. Así que nada, vamos a ver si cambian también los campos, los wallpaper del field. Así que nada, tenemos aquí igual todo como se juega de... que se ha visto. Nada, chicos, una pena, no cambian los dos campos para jugar. Así que nos aguantaremos. Ay, podían ser diferentes. Hostia. Wow, aquí vemos a Choji, a Shigetsu Hozuki, Shigetsu. Lo vemos por aquí. Vamos a hacerlo de antes, vamos a dejarlo para lo último eso. Y ya estás. Así que nada, vamos a acercarlo. Ahí, vale. Vamos primero con las cartas que están estaqueadas. Vamos a ver los mazos, los diferentes mazos que vienen, los diferentes colores. Vale, voy a coger, por ejemplo, hasta aquí. Vale, para no tener todas en la mano. Aquí lo tenemos. Suigetsu Hozuki con la espada. Esta es la espada de ay, no me acuerdo cómo se llama. De Zabuza, coño, de Zabuza. Shino Aburame Yugo. Esto ya hay que decir que es de Shippuden. Ino, ya más creciditos. Kiba, Sasuke, ya el Chidori ahí, todo duro. ¿Ves? Otra vez las cartas con el borde blanco. Shikamaru, Karin. Mira, esta es la Karin que nos ha salido antes en foil. Así que muy bien. Hinata Hyuga, Rock Lee, ya la tenemos en mayor. Conan, qué buena el ángel de papel. Es impresionante. Tenten, Sakura Haruno rompiendo el suelo. Jiraiya, que me encanta, me encanta, me encanta. Naruto Uzumaki con el chakra del 9 colas. Pain, no gain, tú sabes. Itachi, el mejor el personaje de la serie de lejos. En borde blanco, en morado, Neji Hyuga. Así que nada, vamos a pasar con el siguiente taquito, que no me apetecía tener todo. Y pasamos ya a Boruto. Ojo, se vienen spoilers para los que no hayan visto Naruto. O sea, vais a verlo todo. O sea, Boruto, perdón. Chou Chou Akimichi. Vaya nombre. Sai. Inojin Yamanaka. Mitsuki. Este es hijo de Orochimaru, o creación de Orochimaru, o algo de eso. Sarada, que es hija de Sakura y de... ¡Oh! Y de Sasuke, que no me salía. ¿Vale? Konohamaru Sarutobi ya de Sensei. Sasuke Uchiha. Como mola el nuevo aspecto de Ronin que tiene, impresionante. Sakura, ya de mayor. Sakura Uchiha, ojo, ya le cambia, se cambia el apellido. Kakashi, mayorcete. Shikadai, vale, el hijo de Shikamaru. Kinshiki Otsutsuki, que este no sé quién es, no he visto Boruto todavía. Me la estoy dejando pasar un poco. Mira, Shikamaru. Oh, Naruto Uzumaki de Hokage. Impresionante. Shino, que parece de Steampunk y eso. Momoshiki Otsutsuki, pues sí, para su prima la llaman. Boruto, me parece muy bueno. Oh, el equipo 7, el nuevo equipo 7. El hijo de Orochimaru, o creación de Orochimaru. Boruto y Sarada, la hija de Sasuke. Sakura y Sarada. Y vamos ya a empezar con las cartas que te dan de más. Te dan un Kiba, un Sasuke, un Pain, un Itachi, un Sakura, un Kakashi, Momoshiki de esta y un Boruto. Así que ahí lo tenemos, las cartas que dan de más. Hemos acabado con el rollo grande, ¿vale? O sea, el rollo del mazito tocho y tal. Vamos con las cartas enormes. Vale. Vamos a echar un poco el foco para atrás. Eso es. Tenemos a Choji en su forma enorme. Gamakichi, que es el hijo de Gamabunta. Sasuke Susano, el Susano de Sasuke, ¿vale? El Susano de Itachi.
Oh, las ocho serpientes, el Yuzu de las ocho serpientes. Qué bueno. El Gedo, donde se ponen todos los Biyus, le dan la fuerza. Y esto se levanta para el Jutsu de las 12 lunas. Muy guapo. Gamagoro. Garaga. Este no lo conozco. El Susanoo de Sasuke con alas y todo. Fua. Kurama. Qué bonito. Momoshiki Monster. Un monstruo de la tía rara esa. Oh. Esto es cuando están. Seguro. No he visto esta parte de Boruto. Y seguro que es cuando se unen Sasuke y Naruto y luchan por un mismo fin. Y vemos el Kurama con el Susanoo encima. Qué bonito, qué bueno. Qué bueno, cómo mola. Cómo mola. Y nada, vamos con los dos sobres especiales para las coins. Vale, vamos con el primero. Vamos a acercar esto aquí. Y el primero que nos toca es Neji Hyuga. De la primera caja, hombre, bueno. Y yo creo que en este te va a salir uno de la segunda caja. Si antes te ha tocado uno y uno, seguramente que tengo que a ver si nos toca un Sasuke o un Itachi. Me gustaría tenerlo foil, porque me gusta, claramente. Así que, madre mía, abrir estos sobres lo que sufro. Madre mía. ¡Oh! Y ha tocado un fondo azul. Vale, jope, vaya pedazo de carta que nos ha tocado, chicos. Pero pedazo, pedazo de carta. Mirad el Susanoo de Itachi en pequeño, foil encima. Esta carta mola, 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 mola y sigue molando más. Esta carta está en grande. Vale, que la tenemos pues aquí. En grande, pues esta es la pequeñita, ¿veis? Pero en foil. Jope, esto sí que mola. Así que, nada, chicos. Por aquí dejamos el unboxing de Naruto Boruto Card Game, ¿vale? Espera, que lo hago más pequeño. Así que nada, chicos, por aquí dejamos el unboxing de las dos cajas de Naruto Boruto Card Game. Y nada, dar otra vez las gracias a Júpiter Madrid Norte. Pasaros por allí, decirles que vais de mi parte, cogerle algo que seguro que se hacen un descuentillo muy vasto. Así que nada, un saludete y nos vemos el próximo día 10 de octubre, si podéis, en Júpiter Madrid Norte, Alcobendas, para el Demo Day de este juego. ¡Adiós!